Nosotros hoy cumplimos 40 años de vida. En este edificio son 37. Se inició esta escuela en la capilla del barrio hace 40 años, un 16 de abril de 1973, con solamente un personal asistente y un directivo. La escuela fue creciendo, así como el barrio, y hoy cumplimos 40 años y estamos muy felices por ello. ¿Y cómo han trabajado para este acontecimiento? Nos hemos preparado ya desde el año pasado, que sabíamos que cumplíamos 40 años, y también preparándonos para el cincuentenario, porque siempre decimos que una etapa trae la otra. Y en estos 40 años tenemos actividades previas desde el principio de año con hermosearla o alegrarla la escuela. Cada sección preparó su aula con exposiciones, con trabajos. Hicimos un trabajo de forestación de todo el frente de la escuela, pintura a cargo de cooperadora, proyectos institucionales muy lindos, áulicos también, y toda la comunidad está viviendo hoy una fiesta. Invitamos a todas las escuelas vecinas, al párroco de nuestra parroquia María Madre de Dios, a la municipalidad, a la región 2 de educación, a nuestros superiores, y estamos felices por la presencia de todos hoy. Bueno, cuéntenos algo de la escuela, ¿cuántos alumnos tiene, cuántos turnos? Esta escuela funciona en dos turnos, la escuela número 588, Lanceros del Sauce. De primero a séptimo tenemos una matrícula de 511 alumnos y a su vez tenemos el jardín 8212 que está en el mismo edificio pero con otra dirección. Es un anexo del jardín Carlos Zamora, con 100 alumnos más. En un total de 611 alumnos para copa de leche y comedor escolar también. Un personal de 33 personas titulares, 11 asistentes escolares, un director, que soy yo, y dos vicedirectoras. Turno mañana y turno tarde. El jardín, turno mañana y turno tarde, y por la noche funciona el CEPA 6505, que es de adultos primario. O sea que muchísima gente. Tres escuelas juntas en un mismo edificio. Bueno, y en este sentido, ¿cómo es el trabajo? ¿Se coordina? Veo que siempre estas cosas no son fáciles. No son fáciles, pero con muy buena voluntad se coordina, trabajamos bien, nos conocemos mucho las tres autoridades de esta institución, tenemos una cooperadora que funciona excelentemente bien, los padres son muy colaboradores y la escuela funciona muy, muy bien. Gracias a Dios no tenemos mayores problemas de convivencia. Bueno, por último, y como para cerrar, cuéntenos algo de lo que les ha impactado en el marco de estos 40 años, alguna historia, no sé si buscaron fotos viejas o esas cosas. Ustedes pueden observarla en la exposición que está dentro. Hemos invitado a ex alumnos, ex docentes, ex directivos, ex cooperadores, autoridades actuales, anteriores, y todos han participado de alguna u otra manera. Son muchos los obsequios que hemos recibido. No nos interesaba eso, nos interesaba su presencia y están aquí para iniciar el acto. Así que estamos muy felices.